Bien avant que l'homme n'apparaisse sur la planète, les phénomènes de compostage étaient naturellement actifs. Dans chaque forêt, chaque prairie, partout où il y avait de la végétation, se manifestait une activité de compostage. Puis, il y a bien longtemps de cela, un de nos ancêtres a remarqué que les cultures étaient plus vigoureuses lorsqu'elles poussaient à proximité de fumiers ou de végétaux en décomposition. Cette découverte fut ensuite transmise aux générations suivantes et le compostage, ce processus parfaitement naturel qui se déclenche spontanément, devint un procédé que nos ancêtres apprirent à utiliser. Esto es algo que la misma madre naturaleza lo hace podrir con todos sus nutrientes. L'agriculture biologique, quelles que soient les différentes tendances qui la traversent, repose sur un principe essentiel, le respect d'un élément capital pour le sol, l'humus. Clé d'un sol fertile, c'est lui que nous devons favoriser dans les jardins et les plantations. Il nous suffit pour cela de copier la nature et en particulier la forêt. L'humus résulte d'une transformation entièrement naturelle. C'est toute la différence avec le compost qui résulte d'un processus de transformation ayant pour origine l'humain, initié, organisé et dirigé par l'homme. Echamos a podrir este cartón, todo lo que sale de la plaza de verdura, lo echamos a podrir acá abajo, con abono de vaca, abono de borrego, gallinaza, lo voy revolviendo, lo cuelo y eso es donde hago mi composta para poder ponerle a la planta, para que salga adelante, pues, porque lo que quiere es que esté nutrida la planta desde chica hasta que vaya. ¿Hay proporciones que se debe observar para esas cosas? Sí, le ponemos, por ejemplo, a cada plantita le ponemos medio kilo, lo revolvemos con tierra, con caldo lomita, y le ponemos medio kilo a cada bolsita para que se haga una buena mezcla y se le pueda sembrar, la planta crezca y después va al campo. Cuando va al campo, volvemos a ponerle otro medio kilo al cajete para revolverlo y ya se va a donde se va a quedar por siempre. Dans le système de culture biologique, il est évident que l'usage d'engrais naturels et surtout de compost est tout à fait de première nécessité pour compenser les nutriments absorbés par les plantes et maintenir les rendements stables afin que les producteurs puissent vivre de leur production. Bueno, lo que hacemos por ejemplo con esa composta es aparte de reciclar todo lo que tenemos ahí, traerle algo al campo de lo que nos hemos llevado, por ejemplo, el acerrín, la viruta, todo eso, lo traemos aquí para echarlo a podrir 2 años, 3 años, empezar a hacer ese trabajo, devolverle a la tierra un poquito de lo que nos hemos llevado. Pero también nos ayuda mucho porque estamos viendo que esa nutrición balanceada, podemos decirle, que le estamos dando a la planta, nos está ayudando para que una planta no tenga enfermedades. Eso nos está ayudando muchísimo. Le compost est une source de matière organique préférable aux déchets du café non décomposé, car il évite d'introduire des éléments contaminants pour les caféiers, pouvant apporter des maladies et des ravageurs dans les cultures. Il évite également les pertes d'azote durant le processus de décomposition de la matière organique fraîche. Ya está preparada. Es una composta que está hecha de tierra. Es una tierra que no está dura. Lo que hacemos es que esta composta tenga los nutrientes necesarios, pero que esté blandita para que la raíz de la planta entre luego. No esté dura, porque una tierra sola o pura composta se aprieta. Entonces lo que hacemos es para que esta composta esté suelta, le decimos. Cada 2 años vamos sacando la composta. Por ejemplo, como ahorita, esta es paja de café. Paja de café que la vamos a echar con tierra, con agua, para que se pudra, ¿no?
Ya que se pudra, la revolvemos con abono de vaca, con todo el desperdicio que tengo allá abajo, para revolverla con esto y ya hacer la composta. Es de lo que sale del café que vendo allá arriba. Entonces, todo eso se ocupa. Ahorita vamos acá abajo para que vean todo lo que traigo de la plaza para que ahí se pudra. Todos los desechos que traigo de la plaza, de que se recoge aquí, en el abono de borrego, la paja, la pulpa de café, todo lo que creo que se degrada, lo ponemos aquí y aquí se pudre, lo vamos revolviendo. Le vamos dando vuelta, lo vamos revolviendo, que se vaya pudriendo. Para el año que viene, que ya vamos a ocupar, todo eso que se pudrió, lo colamos con una zaranda, lo que ya se pudrió. Lo que no se ha podrido, lo volvemos a dejar, y lo que se pudrió, lo sacamos al patio para revolverlo y hacer la composta. Allá se le pone la caldo lomita, que nos dan, que es un mejorador de suelo para poder hacer un buen trabajo. Y esa composta se ocupa para que vayan a ver que tiene 2 años la planta y ya está por aquí, de cómo qué resultado tiene la planta con este trabajo. Y eso lo hacemos cada año. ¿Tiene una idea del volumen? Sí, sacaremos como unas 5 toneladas. Por año, entre lo que revolvemos de abono de vaca, abono de chivo, todo lo revolvemos, sí logramos juntar unas 5 toneladas de abono para hacer el vivero, para hacer el trasplante al campo y para ponerle su composta a la planta. Il y a 2 types d'utilisation principales du compostage. Le recyclage des déchets de l'agriculture. Fumier dans le cas des activités d'élevage, ou comme c'est le cas pour la caféiculture, recyclage des masses énormes de déchets provenant de l'activité du dépulpage du café. Les autres cas de compostage les plus connus sont le recyclage de tous les déchets organiques, domestiques, ou de l'agro-industrie, et c'est ce qui est fait dans les déchetteries. Le produit obtenu, après quelques mois de décomposition, de compostage, est riche en humus et il joue un double rôle. C'est à la fois un fertilisant et un amendement. Car il améliore la structure du sol en donnant du corps aux terres légères, en augmentant leur capacité à retenir l'eau, en allégeant et en aérant les sols lourds. C'est une recette. ¿Cómo está? Y no tiene nada de abono. No tiene nada. Entonces, si a esta le pongo su terraza, su abono y todo, me va a dar 2-3 veces más. Pero esa es mi meta, dejarle a mis hijos este terreno, esta parcela llena de café, produciendo 1000 sacos de café, para pues más o menos sentirme orgulloso y que me digan si soy productor de café, porque ahorita, pues aunque tengo el terreno, pero no me siento todavía contento porque no lo he hecho parir como son mis sueños, ¿no? Entonces mi sueño es sacarle 1000 sacos, ahora sí ya soy un verdadero productor de café para sentirme contento y dejarles a ellos también un precedente de que sí se puede, que todavía el campo es muy bondadoso y que, como le digo a ellos, todo profesionista va a regresar al campo a rascar para sacar de comer, todo profesionista, porque ya se está saturando mucho la ciudad de muchos profesionistas y el campo se está quedando solo. Entonces va a llegar el momento que tenemos que regresar, porque de ahí la madre naturaleza nos ha dado muchísimo.